sí. Ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. Thank you.
se disuelve y se pierde como un sueño. Thank you.
Muchachas, muchachos. ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta tan hermosa, tan preciosa! Preciosos todos los que estamos aquí y gozando, alegres. ¡Que viva la música! ¡Que viva la vida! Gracias, muchachos. Llegó el Café Tacuba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe. Puro gozo. Muchachos, los extrañábamos. ¿Qué más les podemos decir? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Que voy a enloquecer. ¡Qué alegría, muchachos, poder estar aquí en el Vive Latino! Ya teníamos ganas de ustedes. ¿Ustedes tenían ganas de nosotros?
¿Tenían ganas de que lloviera café? Tenemos unas invitadas especiales. Por favor, les pido un fuerte aplauso para nuestras amigas de Flor de Tolache. Aquí vienen ellas. ¿No se escuchó la rechifla respetuosa? Deseando que todos tengamos alimento, un buen alimento, un alimento así sano. Para cambiar el mundo, podemos empezar por nuestro propio cuerpecito y alimentarnos sanamente. Así que deseando que llueva café. Ojalá que llueva café.
Muchas gracias, Flor de Toloache. Oiga, muchachos, desde aquí, un campo lleno de florecitas, de muchos colores y muchos perfumes muy exquisitos. ¿Me harían un gran favor? ¿Pueden levantar todas sus manitas? Se ve chingón, se ve precioso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que hasta acá llega el perfume a la banda. Venga, esta va para Paquito y para todos los productores de florecitas. Flores sin violencia. Flores sin violencia. Oigan, oigan, ¿me regalarían una foto? Es que de verdad que se vio chingón cuando todos levantaron las manos. ¿Los fotógrafos podrían regalarme esta foto hacia el público? Vean, vean, que, vean, se ve cabrón, se ve cabrón. Por favor, fotógrafos, tomen una foto. Muchas fotos. Muchas gracias, se ve cabrón. Aparte, la neta, por eso mejor no utilizar desodorante. Así nos conocemos a un nivel más profundo. Chale, chango, chilango.
cachofa, chamba, te chutas, noche con darte tacuche y chale con la charola. Tan chucho como una chinche, más checo que la fayuca, con fusca, con cachiporra, te pasa la guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe y bacha. Si yo con los sacos chipote, la chota no es muy molacha. Si viendo los que machucan se van a morder su talacha. De noche caigo el conga en la mancha, si se la changa. A choro de este poroche chifla pasa la pacha. Pachuco cholo si chundo chichifo si malapachas. Acá le chopo la rifa y bailan y gritaban. Thank you.
Muchas gracias, muchachos. Nos sentimos, pero tan agradecidos con todos nuestros amigos, nuestros hermanos músicos por esta gran fiesta, porque están poniendo todo su arte, estamos poniendo todo nuestro arte, todo nuestro corazón, al igual que ustedes, para, pues, para levantar, para elevar así nuestra sensación, nuestro gozo de la vida. Así que, y uno de nuestros hermanos musicales, lo queremos llamar para que nos acompañe en este momento a compartir el escenario. Por favor, un fuerte aplauso para Álvaro Enríquez y para Titae de Los Tres. Gracias, Álvaro. Qué placer compartir el escenario contigo. Encantadísimo. Con ustedes, con los tres. Qué chingón. Déjate caer. Déjate caer. Ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre, déjate caer. Thank you.
Gracias, Álvaro Enríquez, de los tres. ¡Sí! ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo van gozando el Vive Latino? ¿Ustedes quieren que esto siga? ¿Quieren que sigamos tocando? Ok, para si ustedes quieren que nosotros sigamos tocando, habremos de pedir autorización. Ah, sí. Sí, pero no, Ocesa, no. Es un pedo como más profundo. Habremos de pedir autorización al señor Tezcatlipoca Negro. Para comunicarnos con el señor Tezcatlipoca Negro y pedir autorización para poder seguir tocando, habremos de entonar esos cantos que provienen de lo más profundo del pecho de todo mexicano. ¿Ustedes conocen esos cantos? Por favor, algún iniciado. No, aguante, no es ese. Ese está en vías de canonización, pero todavía no le llega al señor Tezcatlipoca Negro. Es uno que todos los mexicanos conocemos, muchachos. Eso, solo tenían que escuchar su corazón, muchachos. Ok, nada más que tiene que ser esto organizadito, por eso nos chingan, porque somos bien desorganizados. Entonces, bien organizadito, ¿ok? Que se oiga chingón y dice: 1, 2, 3. Aguanten. Se escucha chingón porque son 60 mil cabrones. Pero hay que echarle huevos, ¿ok? Y dice: 1, 2, 3. Ok, listo. Ya respondió el señor Tezcatlipoca Negro. Dice que sí puede continuar la fiesta del Vive Latino. Pero con una condición. Quiere ver qué tanto pinche desmadre arman ahorita mismo con la chica banda. Me he enamorado de una chica banda.
me encontré con algo que quiero decir, de algo que quiero decir. De pronto desperté. Quiero que sepas de verdad que si algún día llego a faltar, que si algún día ya no estoy más acá, que sepas cuál ha sido mi única verdad. Nada jamás me ha hecho tan feliz como el día que llegaste a este mundo y por primera vez te vi. Cargarte en mis brazos y mi nariz. Entonces ese día supe que primero dejaría que un avión cayera sobre mí antes que algo se acercara, pudiera hacer algo de daño en ti. El miedo me quiere paralizar. Encuentro algo que me hace caminar. Me dejo en esta redención. Es tu amor mi única y completa salvación. Ya. A mi padre y a mi madre, ahora que los tengo aquí, por traerme y por cuidar de mí. Los amo por hacerme lo que soy y lo que fui. Y no sé cómo será este mundo que te voy a dejar. Ajá. Espero no equivocarme y algo bueno poderte yo enseñar. El miedo me quiere paralizar y encuentro algo que me hace caminar. Me dejo a esta redención. Soy la única y completa de la salvación. Ya. Aquí voy queriendo comprender que este es el mundo en que ya aquí.
Muchas gracias, muchachos. Para nosotros esta noche es muy especial, pues de alguna forma vamos terminando el ciclo de nuestro último disco, el Hey Baby, y vamos comenzando un nuevo ciclo, celebrando pues nuestros 30 años de carrera. Y pues de la misma forma, celebrando a todos nuestros compañeros de generación, a los malditos, a Maldita Vecindad, a Santa Sabina, y bueno, pues a Fobia, a todos nuestros compañeros queridos con los que hemos ido caminando, un caminito bello de pura música, de puro arte. Por eso yo digo, muchachos, si ustedes tienen un trabajo de oficina, mándenlo a la chingada. Bueno, si les gusta, pues sí lo pueden hacer, ¿verdad? Pero si no les gusta, ya dedíquense al arte. Puro arte, a florecer. Bajo el cristal de su mirada, ella era tan fría, ella era tan blanca, era tan bella. Llegó a mi vida como por una equivocación. Tenía problemas, pero fue la solución. Juntos recorrimos muchas horas hasta el amanecer. Ella era distinta, era distante, era esquiva y se ocultaba. No era solo mía, lo entendía, la compartía y la negaba. Éramos uno siempre detrás de la puerta, tan elocuente y elegante, tan despierta. Pero una noche vislumbré todo lo que iba a perder. Y tuve que decirle que no. Tal vez en otro momento. Tuve que decirle que yo ya no era el mismo. Seguimos olvidando. La vida sigue inexorable, las heridas van cerrando. Thank you.
Muchas gracias, muchachos. ¡Qué alegría! Bien, bien agradecidos. Y bueno, antes de tocar, queríamos mandar unos buenos pensamientos, unos saludos parroquiales. Y quisiéramos... ¿Se está cortando? ¡Chale! ¡Póngale pila! Era un esper. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces mandar unos buenos pensamientos, unos saludos parroquiales, comenzando con, pues, con nuestras mamitas, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras tías, nuestras compañeras de trabajo, nuestras compañeras de la escuela, nuestras esposas, nuestras novias, para toda la energía femenina, agradeciendo la energía femenina en todos nosotros. Deseando que a nosotros los machines se nos abra la cabeza hueca y que nos podamos relacionar de mejor forma con todas ustedes, muchachas. ¡El futuro es femenino! ¿Vieron qué chingón estuvo el 8M? Estuvo cabrón, la mitad de la humanidad despertando a huevo. Bueno, pues siguiendo, mandando un saludo para todos los caminantes del mundo, para la energía del movimiento, para todos los migrantes, deseando que estén cuidados, que estén protegidos y que lleguen con bien a su destino, agradeciendo su fuerza y su inspiración. Gracias a todos los migrantes. También mandando un saludo, pues agradeciendo a nuestros hermanos mayores. Son nuestros hermanos mayores porque tienen un nivel de conciencia mayor al que tenemos nosotros y que han estado preservando el territorio, han estado cuidándolo que otros, la clase política y la clase empresarial le mal llaman los recursos naturales. No son recursos naturales, son puras bendiciones: el agua, el oxígeno, la tierra. Entonces, gracias a nuestros hermanos mayores por su conciencia. Gracias a la palabra de los taitas, una palabra verdadera. Cuando todo se está moviendo, cuando todo parece que es falso, la palabra de los taitas es una palabra verdadera, porque no está basada en las ganancias, no está basada en el poder, está basada en la relación entre nosotros y la relación con nuestro entorno. Entonces, gracias a la palabra de los abuelos. Mandando un saludo para todos los miembros de la comunidad LGTBIQ. Deseando que puedan vivir su vida, su erotismo, su visión con toda libertad y que puedan contar con todos los derechos con los que supuestamente contamos todos los demás. ¡Que viva la diversidad! Agradeciendo a nuestros hermanitos los animales que a diario viven la violencia que nosotros ejercemos hacia ellos. Todos queremos un mundo con menos violencia y de esa forma debemos de ir frenando la violencia que ejercemos a los demás. Y nuestros hermanitos los animales a diario viven la violencia que nosotros ejercemos hacia ellos. Lo que ellos viven en los mataderos, en los rastros, es puro miedo, es pura tortura y eso pues no se le deseamos ni a los políticos copetones. Bueno, a ellos sí un poquito nomás, para que sepan lo que se siente. Así que gracias a los hermanos animalitos que se sacrifican para que nosotros podamos alimentarnos o que podamos vestirnos. Gracias. Por último, pues nuestro agradecimiento más profundo, más atemporal, para nuestra Pachamamita preciosa, nuestra Tonantzin adorada, generosa, que al día de hoy, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años,
hasta este momento en que nos encontramos aquí gozando, bailando, echando desmadre, es porque nos ha regalado nuestro oxígeno, nos ha regalado nuestra agua y nuestro alimento. No es cierto, no existe ninguna ciencia, no existe ningún partido ni movimiento político, no existe nadie que nos haya regalado todo nuestro alimento, nuestro oxígeno y nuestra agua. Solamente nuestra Pachamamita, Tonantzin, preciosa, generosa. Gracias a ella que estamos aquí gozando y que tenemos este cuerpito delicioso y que podemos gritar ¡que viva la vida! Muchachos, ¿saben ustedes hacer el amor? ¿Saben hacer el amor bailando? ¿Saben hacer el amor cantando? Pues a toda madre ya se armó, hagámonos el amor. Mientras tú me fuiste demostrando que el amor es fácil.
Esto es el Vive Latino, edición número 20. Nació en Autlán de Navarra.